Hola, qué tal, lili Butenzo? Tengan ustedes muy buenas tardes y estoy recontra caliente. Hice el video, terminé el video, 20 minutos de video y qué pasó? Cuando voy a editarlo no tenía sonido. No sé por qué. No me preguntes. El, el OBS estaba funcionando perfecto, el micrófono estaba funcionando perfecto, pero el hijo de Guta hizo 20 minutos de pura acción y no salió. Así que es como que fallé. dije, uy, me había quedado re lindo, me, me había gustado el producto y ahora tengo que hacerlo de nuevo y no sé si tengo la misma onda, pero voy a intentarlo. Así que, bueno, a ver, ¿cómo había empezado? Ni me acuerdo. Porque esto, ustedes saben que yo me siento y le largo. Pero bueno, eh, ¿qué había pasado? Yo, como hace una semana más o menos, vi una nota esto. Porque esto no es nuevo, lo de escándalo de Routing Tomatoes. Hace una semana lo vi en un portal de dudosa procedencia. Todos me conocen y saben que a mí me gusta chequear las cosas, ver la información y todo. Y no encontré nada. Entonces no lo quise traer, pues ya una vez me quemé en el canal y no lo quiero que me vuelva a suceder. Entonces lo dejé ahí. Hoy me levanto y unos amigos del canal me mandaron un mensajito diciendo, ¡Uta! ¿qué vas a decir al respecto de lo de Routing Tomatoes? No sé qué le digo. Nada, boludo, no lo pude chequear, no sé qué onda. No, boludo, explotó, explotó. ¡Pah! El tomatazo en tu pantalla. ¿Entendés? Y digo, bueno, me voy a fijar. Estuve leyendo y sí, reventó. Pero no es nuevo. Este run run ya venía hace una semana atrás. Lo que pasa es que era inchequeable. O por lo menos en mis capacidades. Bueno, ¿qué voy a hablar? Como decían las, las plaquetas rojas al principio. ¿Qué te puedo decir? Para mí, esto no termina acá. Esto de que solamente las notas... Vamos, vamos a, vamos, ya, estoy medio, ay, qué bronca que tengo, boludo, lo había terminado y me había quedado re bueno el video, man, y ahora no sé qué decir y, y ya no, es como que no sé, pero bueno, vamos a ponerle onda, vamos a leer qué dice esto. Escándalo en Rotten Tomatoes. Develan sobornos a críticos de cine para conseguir buenas notas. Pungan que en compañía centrada en las relaciones públicas en la industria cinematográfica ha sido acusada de soborno y de manipular las notas de Rotten Tomatoes. Nota, nota para mí. Ahora para que no, para que me crean, van a ver acá arriba. Les voy a poner en la edición, les voy a poner la, eh, todo el video que yo hice hablando y se van a dar cuenta que los gestos son diferentes, que las cosas son diferentes para que vean que yo no les miento. Capaz que vaya un poquito acelerado porque capaz que este video me quede más chico, no lo sé. Así que sigamos. Que dice compañía central de relaciones públicas de la industria cinematográfica ha sido acusada de soborno de manipular notas de Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes está en el ojo del huracán. Después de una importante publicación de Voltor, según los últimos informes, una empresa de relaciones públicas habría sobornado a críticos de pop, eh, del popular medio para manipular las puntuaciones y obtener así mejores notas. Durante años, Rotten Tomatoes ha sido uno de los medios de mayor prestigio. Mentira. Prestigio, ni la esta. Es malo. estamos leyendo de Vandal. Yo lo traje de Vandal porque me parecía la nota más amena, te soy sincero. Pero en todos los portales han salido diferentes cosas. Yo elegí la de Vandal, por más que sé que no es un portal tan, tan eh, neutro, por decirlo así. Eh, Master Prestigio es la industria cinematográfica y uno de los pilares imprescindibles para el público para consultar críticas de cine y televisión. Bueno, acá voy a hacer el primer parate. Primero, Rotten Tomatoes y Tomatazos, que es como la versión manaos con pituzas de Rotten Tomatoes. Eh, no, yo creo que, a ver, capaz que al principio la gente le daba bola a Rotten Tomatoes. Después ya a partir de eso empezaron a salir eh, un poquito, eh, pantas, eh, páginas un poquito más prestigiosas como IMDB y un par de otras que andan dando vueltas por ahí. Eh, yo no creo, al principio puede ser, pero yo no creo que las personas hoy en día eh, decidan si van a ver su franquicia favorita o una película por lo que dice Rotten Tomatoes. De hecho, eh, es una parodia. En todos los videos los youtubers usamos Rotten Tomatoes o por ejemplo tomatazos por, por el solo hecho del morbo, porque ya no, no ¿quién así de cuatro años para atrás? De cuatro, de hace cuatro años más o menos. ¿Quién le puede dar bolilla realmente a estas cosas? Nadie. Por ahí las focas. Eh, por ahí sí yo entiendo que eh, traten de hacerle... Sí, como habrás notado, eh, no lo dije acá en el video, lo estoy haciendo en postproducción. Porque me olvidé, en el otro video lo había dicho. Como habrás notado, mis gafas eh, no tienen vidrio. <laughs> lo estoy usando para ver si el marco no me cansa de tantas horas que lo tengo que usar. Lo cual me lleva... A agradecer así que si me regala 5 minutos sin 30 segundos eh, voy a agradecer a los sponsors Quiero agradecer a todos los que aportaron para la colecta unas gafas palcuta eh, Todavía seguimos tratando de recolectar un poco porque todavía estamos lejos de poderme las comprar. Está todo carísimo en Argentina. Y además eh, mandar un agradecimiento muy especial a Mariano de que bueno, se comprometió mucho con esta causa y cada vez que le sobra un puchito, eh, dice, prefiero que te lo gastes vos y me sigas trayendo noticias, que gastármelo en cualquier pelotudez Así que muchas gracias y ya saben, si quieren donar, pueden hacerlo en los links que están en la caja de comentarios. Y muchas gracias, de hacerle review bombing y, y, y usen estas páginas para el boca a boca o para que las focas o la gente desprevenida. Eh, no no como es eh, diga, ah oh, mira, el Rotten Tomatoes dice que está mala no voy, pero las que realmente son cinéfilos o, o están en todo este tema ya no le damos bola a este tipo de cosas no eh, por otro lado eh, estas páginas ya dejaron de ser tan pero tan eh, son una risa porque vos fíjate que van cambiando su forma de medir dependiendo la película o dependiendo la, eh, la empresa que hizo esa película. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, vos fíjate, cuando dicen, uh, va a haber un Reboot Bombing, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cambiar el um, Reboot Bombing positivo o negativo. ¿Qué significa? Yo lo llamo así. ¿Qué, qué significa? Ponele, Disney, ¿no? Eh, va a sacar una película Warner. Entonces eh, Disney le conviene que esa página diga que está mal porque el boca a boca puede influir en ciertas personas, sobre todo por ahí en Estados Unidos que son todos media focas, que, que, que por ahí sabemos que, que, que son más manipulables, lo vemos en las guerras, lo vemos en cómo los llevan de un lado para otro y lamentablemente esas ideologías caen en Latinoamérica o en países más bananeros que las focas de acá. Toman esa ideología para aplaudir esas cosas acá. Pero bueno, eh, al margen de eso, eh, si Disney quiere hacer un rebubión negativo, lo que yo le llamo, es: eh, bueno, yo no quiero que el boca a boca sea bueno para Warner. Entonces pago a la crítica o pago a portales o insuflo plata en ciertos medios para que ese rebubión sea negativo. Si quiero uno positivo, ¿qué significa? Yo voy a largar una, una película que está teniendo controversias, entonces insuflo plata para que ese rebujo sea positivo, está bien. Entonces vos te fijas como rotten tomato, tomatazos van diciendo bueno, yo ahora como sé que voy a esperar un rebujo negativo, te voy a cambiar las métricas. Solamente pueden, eh, no sé, eh, criticar los medios especializados y los que fueron pagaron la taquilla. Entonces ahí acoto. No dejo que las personas que tienen. Eh, eh, saben que le estás destrozando su franquicia, entren a decirte cosas. ¿Está bien? Lo veo mal, lo veo bien, no lo sé. Porque como esta, eh, estas páginas carecen de toda moral y ética, no sé. Tengo sentimientos encontrados. En una página seria lo veo mal. Está bien que hagan así. Bueno, de por otro lado, si quiero que el reboot bombing sea bueno, porque sé que un montón de gente por ideología. Está bien, y porque no quiere dar el brazo a torcer de que la película va a ser mala o que está haciendo cosas que no están buenas, como por ejemplo la inclusión forzada, el cambio de personajes y un y las y, y la bajada de línea que está haciendo, entonces digo, bueno, que, que entre y vote cualquiera. Porque si hay algo que es real, es que la mayoría de los progres que defienden alguna cuestión por ideología no van al cine. ¿Está bien? No son los que ponen la plata. Entonces dicen, bueno, yo sé que va a entrar todo el colectivo LGBT o le diga que te bendiga, o van a entrar todos los colectivos o todas las personas que quieren defender toda esa ideología, todos los SIMS, todo lo que sea, van a entrar a eh, poner reseñas positivas. Y entonces ahí te cambio la forma de medir. ¿Está bien? Bueno. Eh... Con esto, que quiero decir? Yo acá no quiero armar controversia, pero. porque uno de los mejores amigos de este canal es mexicano. Pero en el último tiempo, y no quiero faltar el respeto a nadie, pero en el último tiempo México y Argentina han tenido una división. Eh, somos hermanos y estamos divididos por pelotudeces, como por ejemplo el fútbol. ¿Está bien? Yo he visto páginas de fútbol donde es, eh, México defiende una cosa, Argentina otra, y Werzelman quilombos al pedo. ¿Está bien? Pero, pero, y esto lo dije, estoy amparándome lo que voy a decir ahora. Yo hice un estudio muy grande cuando pasó lo de la, la Sirenita y me metí en muchas páginas mexicanas porque México fue uno de los países latinoamericanos que más defendió esa película, no solamente eh, en taquilla, sino que además en las páginas de Facebook donde hacían promoción gratuita. O por ideología, o por porque por los invitaran a Premiers, y además tuvo una de las premiers más grandes que hubo. Donde vino la vino Berry, donde, bueno, Yo le digo Haliberry, pero bueno. Donde vino la sirenita. Donde eh, le hicieron un, un reportaje en un medio que al final se armó un re quilombo porque el presentador no sé qué carajo dijo. Y como que se sintió ofendido, Entonces, bueno. Pero en sí, estaban todos los mexicanos diciendo, ah, qué cosa linda, qué cosa hermosa, eh, eh, qué bien que canta, qué linda que es. Y no lo dudo, seguramente cantaba re bien, seguramente es re linda, seguramente es re buena persona. Pero nadie estaba diciendo que estaban cambiando un personaje y que encima de todo era pelirrojo. Y que, ah, y eso es lo que decían en el otro video, lo dije y ahora me estaba olvidando. Feliz día a mundial a los pelirrojos de este canal los recontrabancamos, los reapreciamos. Las chicas pelirrojas son hermosas y seguramente las chicas deben decir que los pelirrojos son re hermosos y la verdad es que estoy podrido que Cambien a los peli personajes pelirrojos por la etnia que se le cante el chipote chillón de, de, de una industria que ha sido lo más discriminativa del mundo. Y de un día para otro se levantó y dijo: Oh, tengo la autoridad moral para, eh, ¿cómo se llama? Para poder adoctrinarlos, para bajar los mensajes, soy ético, soy moral. Tienen 25.000 tipos eh, presos por acoso, por esto, por lo otro, lo demás allá. Pero ahora son los que nos bajan línea. Durante años hicieron white eh, blackface, de un montón de cosas. Y ahora es como que oh, nos despertamos y tuvimos ese cambio mágico. Que nada tiene que ver con el RGE, eh, con, con los, ¿cómo se llama? Con los scoring, ni nada por el estilo, ¿no? Ni las bajadas de línea, ni que la mayoría de los de sus... De, de su alfombra roja, quieren manipular ciertas cosas para vivir a la sociedad. No, nada que ver con eso, tiene que ver con un cambio moral de un día para otro. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué pasó? Entonces yo veo que México, eh, ya sea por lo que sea, no... Tiene referentes, y si los tiene, yo no los he encontrado. Y me encantaría que ustedes me dejen en la caja de comentarios si son mexicanos. Si realmente ustedes ven que haya referentes en la batalla cultural. Para mí, México está recontra perdido en lo que es batalla cultural. Ha tomado toda la ideología. He visto personas que han que, que saltan en las páginas y se ponen en contra de todo eso. Pero yo hablo de referentes, de gente que realmente. Yo no soy un referente. Yo soy tan chiquito que no quiero ser un referente, pero no puedo. No me alpiné. Yo lo tengo claro eso, ¿no? No, no no me ando haciendo nada. Trato de dar la cu batalla cultural desde la posición que tengo. Pero estoy hablando de referentes grandes, de gente como Dross, alguna cosa así. Eh, bueno, y veo que no lo tiene. Entonces yo creo que ese país ya perdió la batalla cultural. Ojalá que no, ojalá que vuelvan a retomar o que salga algún referente y se corte. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Bueno, no sé qué quiero decir, pero a ver, esperenme un segundito. Y claro, todo lo que estoy diciendo ahora viene a razón de que. ¿Podemos decir que lo podrido está solamente en Rotten Tomatoes o en Tomatazos o en los críticos? ¿O podemos hablar de que lo, de lo, lo, lo podrido también viene en los portales, en la fanpage, en los YouTubers, en los eh, influencers? Eh, no sé. Para mí esta pudrición eh, se extiende a todo lo que tenga que ver con el ser humano, porque el ser humano es corruptible. El ser humano si no tiene disciplina y convicciones fuertes y duras es corruptible. A ver, me voy a poner yo el caso para no decir nada. Porque, a ver, todos sabemos acá yo lo he hablado un montón de veces, el botella, spy, un montón de cosas que antes decían una cosa y después los em empezaron a crecer, lo cual a mí me encantaría crecer. Empezaron a crecer y empezaron a ser invitados a premiers, a eventos, y yo me pongo a pensar, y sería re lindo, porque les podría traer a ustedes material recopado para este canal si yo me pasara eso. Ahora, yo lo haría y no sé, loco. Yo creo, creo, hoy no me está pasando, pero hoy creo que no. ¿Por qué no lo haría? Y porque, yo te pongo este ejemplo. A mí me, inventan una, eh, me invitan a una van premier, ¿no? Bueno, me invitan a una van premier y yo voy, me, me sumerjo en el, en el mundo de, de la farándula y puedo hacerle una nota a este, puedo hacerle una nota a los de Freedom, a los del Son of Freedom, puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Y les traigo un material recopado. Me resalva en mi canal porque vienen más sponsors, porque empiezo a ser reconocido, porque crezco, por un montón de cosas. Ahora, ese sería como el, a ver, el camino fácil de crecer, ¿no? Ahora, yo me pregunto, si yo voy a esa Van Premier y, y digo, no, la película es una porquería. Warner va a decir, che, lo invitamos a este la próxima. Y bueno, invitémoslo, capaz que esta no le gustó, pero en la próxima habla bien. Bueno. Me invitan y yo digo, no, no, yo me voy a mantener en mis convicciones, no voy a ser como Groucho Marx o como yo lo he cambiado y pongo Groucho Guta Marx. Que Groucho Marx decía, tengo mis convicciones, si no me gustan, si no te gustan, tengo otras. Después de ver yo a algunos youtubers, que ya los hemos nombrado muchas veces, eh, yo lo cambié a decir, bueno, las nuevas son Groucho Guta Tengo mis convicciones. Si no facturo, tengo otras. ¿Está bien? Entonces, bueno. Yo me pregunto, yo puedo crecer yendo a esas Van Premier. Ahora, ¿qué decido para mi vida o mi canal? Ser una persona que le invitan a Premier, que les manda merchandise y, y eso me condiciona. Porque vos decís, bueno, pero yo he escuchado que el chabón le da como encaja a ciertas películas. Está bien, pero si yo a 20 le digo que está mal. Ponle que yo a 20, a 30 películas me invitan, en las 30 digo, son una poronga y no me gustan y no las vayan a ver. Y supongamos que me siguen invitando. Porque los tipos son. no son huecos y dicen, no, hasta que no le guste una, lo vamos a seguir invitando. Listo. Yo voy a ver Barbie. Y como muchos influencers le van a decir, ya saben lo que opino, lo comparto. Algunas cosas creo que Barbie está bien hecha psicológicamente porque es un panqueque. Va y viene, entonces. En un momento puede decir que es patriarcal, que es matriarcal, que está buena, que no. ¿Entendés? Psicológicamente los tipos jugaron muy bien con las ventanas de Overton yendo de acá para allá. Eso es lo que digo siempre. Bueno, pero muchos influencers dijeron: no, esto no es patriarcal, esto no es matriarcal, esto no es woke, esto no es esto. Bueno, listo. Suponete que yo la voy a ver y digo: no, Barbie es una obra de arte espectacular. También justo me están llamando, la puta madre, perdón. El hecho que viene este, este video, man. ¿eh? <laughs> bueno, ponele. Entonces yo voy y digo, no, me encantó Barbie. porque y suponete que es real, que es real, realmente me gustó, creo que no es matriarcal, no es patriarcal, lo que sea. No lo creo. Y vengo y te digo con todas las convicciones del mundo que me encantó Barbie. ¿Vos me vas a creer? ¿O vas a pensar que me pusieron tanta plata que encontré el precio del hijo de Guta. No sé, déjamelo en la caja de comentarios. ¿Entendés? O sea, yo por más que diga 20.000... Porque el ser humano es así. Vos podés hacer 25.000 cosas buenas y basta una que hagas mal para tirar por la borda todas las 25.000 que hiciste bien. ¿Está bien? Entonces, y tenés razón si pensás que yo puedo estar garpado para dar mi opinión, si todo el mundo piensa que es de alguna forma esa película y yo vengo y te digo lo contrario, por más que yo esté convencido, por más que no me hayan puesto un mango, pierdo la capacidad de, de, de veracidad. Entonces, yo realmente prefiero, si, eh, si me invitan no van a una Van Premiere, decir: No, loco, te agradezco mucho, prefiero seguir neutro en mi canal y poder tener mi crítica sin que se vea manchada de la duda. Está bien, entonces prefiero ir a la puerta de la Van Premier y esperar que venga alguien y decirle, "¿Te puedo hacer una nota si se copa?" Le hago la nota. No entro a la Van Premier y trato de hacer todos los eventos posibles afuera. Entonces ahí tengo material para traerles y salvaguardo mi integridad como, como referente, si quieres llamarlo de alguna forma por decirle alguna cosa. Acuérdate que ya tengo 50.200 suscriptores por segundo, ¿tá? Por eso estamos hablando el tiguitano, no es referente de nada pero bueno, ¿entendés? Entonces yo me pregunto, esos youtubers no están podridos, capaz que no, capaz que son reíntegros. pero bueno, ¿lo sabes? No sabes hasta dónde llega la corrupción, no, hasta dónde llega la podredumbre. Es solamente en esta, en esta, en esta empresa, es en este portal, es en esta página, es en los youtubers, es en los influencers. No lo sabes, porque un día te dicen, es una basofia, no sé, un ejemplo, Endgame, es una basofia y lo ves a uno que tiene un, programa, un canal de Marvel diciendo, oh, es lo mejor que he visto, pues coño. Pero esto es la puta leche, pues coño, que me gustan las pollas duras, que me ha puesto cachondo. ¿Entendés? Y vos que, ¿cómo sabes, boludo? Se llama Marvel, la, 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 el canal se llama Marvel. Y, y, y siempre es, oh, he visto, no sé, Iron Man 1. Y pues coño, que Iron Man 3 me ha gustado 10 veces más. O me ha gustado 10 veces más, para no decir que son todos españoles. Me ha gustado 25.000 veces más. Y vos viste Iron Man 3 sin una poronga. De 25.000 que la vieron, a uno le puede gustar, si sí está todo bien. ¿Entendés? Pero entonces como, eh, eh, siempre la 1... La 2 es mejor que la 1, la 3 es mejor que la 2, la 4 es mejor que la 3 y así, y así van. Entonces vos ya perdés toda capacidad de decir, bueno, este tipo es serio. Entonces, ¿hasta dónde llega la corrupción? ¿Hasta dónde llega la podredumbre? ¿Hasta dónde llega la falta de ética, de moral, de convicciones? ¿Hasta dónde? Eh, eh, bueno, acá. Uno de los pilares imprescindibles del público para consultar críticas de cine y televisión. Sin embargo, parece ser que el 2008 la compañía Bunker 15 sobornó a parte de la crítica para elevar las notas de Ofelia. El drama de Claire McCarthy protagonizado por Daisy Riley, que ya sabemos quién es, nuestra eh, Mary Sue de Star Wars, ¿no? Eh, bueno, qué raro, qué raro que esté así como siempre, ¿no? Como... Custodiada de este tipo de cosas. Bueno, en 15, eh, la agencia de publicidad encargada de Ofelia, sobornó a críticos pequeños para subir la nota media de las películas de Rotten Tomatoes. Eh, sí, sobornó a, a críticos pequeños porque por ahí con, con más platusa podía pagar a más, pero no me queda ni la menor duda que debe haber puesto también a críticos más, más grosos para que ponga alguna de seriedad y con peso. Al parecer Ofelia tuvo un arranque muy flojo en Rotten Tomatoes con una puntuación media de 46. Fue entonces cuando Bunker Kissing tomó las cartas en el asunto y optó por sobornar a algunos críticos para que la media subiera. No obstante, la empresa de relaciones públicas no fue a buscar a los críticos de mayor prestigio, sino a los más pequeños y menos conocidos que publicaban portales menos leídos. La compañía pagaba 50 dólares por crítica positiva y a aquellos que lanzaban sus textos en blog más pequeños con Rotten Tomatoes. Con esto te estoy diciendo que hay muchas formas de que a vos te paguen. Por ahí, a una fanpage... No le ponen plata. Ponele, ponele que no. Esto que yo te hablaba de México, ¿no? A estas que defendían... A, había una que se llamaba Disney México, una cosa así. Que defendía a Little Mermaid a morir. Por ahí, a vos no te, no te viene Disney y te pone plata. Pero ¿qué pasa? Si vos sos una página que tenés 300.000 seguidores, seguramente, seguramente se hayan fijado en las... En Metacri, en las ¿Cómo se llama? En las analíticas. Y, y Disney diga, ah, a esta página invítala al, ¿cómo se llama? A la Van Premier. A esta página mandale merchandising, porque refuerza lo que estamos haciendo. ¿Entendés? Entonces hay muchas formas. No es solamente que diga, bueno, diga algo que te yo no, o golpea y diga, no, a mí me invitan, pero yo no cobro nada y puedo decir lo que quieran. ¿Pero por qué te invitan? Por trayectoria. Porque tenés cierta cantidad de, 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 de seguidores. ¿Entendés que hay muchas formas de cobrar o de, o de, de cómo se llama? de que a vos te beneficie. Eh, la compañía pagar 50 dólares la crítica, de aquellos que lanzaban texto en blogs pequeños. No se ve una cosa muy guay que se puede hacer. De ese modo, ofelia pasó de obtener un 62 de nota media y el certificado de película aprobado, en particular Fresh. Daniel Harlow, fundador del Bunker 15, negó estas acusaciones recogidas por Vulter. ¿Yo sabes lo que hago? Listo. Eh, yo, eh, sí si, 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 si sabe que sus, sus escritores recibieron guita, yo expongo la, expongo, la, expongo la lista. Expongo la lista porque esto, sabes Es lo que yo llamo, eh, lo que yo llamo eh, prostitución caviar. Puedo decir prostitución, vale, Prostitución es la que la chica que quiere llevar guita a su casa o la de su cuerpo, que no es muy diferente a lo que hacen, el, por ejemplo, algunas streamers o algunas de OnlyFans o lo que sea. ¿Está bien? Listo. Eh, esa es la, la prostitución normal. Prostitución cabía es la que yo digo, bueno, listo. Lo que, lo que suelen hacer muchas feminazis, ¿no? O lo que pasó en un tango en París, por ejemplo. La mina estaba trabajando con uno de los máximos exponentes del cine, Marlon Brando, en una película y... Se, se propasan con ella. En vez de saltar y decirle no al productor o hacer la denuncia, que dijo no, si yo denunciaba a Marlon Brando, y eso, perdía mi carrera, a, destruía mi carrera. Entonces yo me pregunto, ¿no es lo mismo que prostituirse? ¿No es lo mismo que hacen los femi las feminazis que ahora saltan a decir que los galanes le tocaban el orto, que las besaban, que le metían la lengua, que esto, lo otro, lo demás allá, pero en su momento... Eh, no dijiste nada para no para impulsar tu carrera con ese galán, por ejemplo. Y con esto no estoy diciendo que esté bien, eh, ni estoy avalando nada. De hecho, tendrían que haber en ese momento salido a decir, mira, y si te cuesta tu carrera te cuesta tu carrera, man, o tu dignidad, o tu carrera vale más que tu dignidad. Lo que pasa en Tinelli, por ejemplo, este, esta persona que lucha contra el hambre, la mesa del hambre y todo, la cantidad de minas que han salido a decir, sí, porque yo cuando subí al segundo piso para ver si tenía el papel, me, me decían de hacer ciertas cosas. Y vos te quedaste, y vos bailaste. ¿Entendés? O sea, subvertiste tu ideología, subvertiste tu. tu ideología femina, eh, na, eh, feminista, tu, tu, tus valores, los subvertiste para bailar en un programa de mierda. Entonces, eso es prostitución caviar. Esto, si vos aceptás 50 dólares para no perder tu, tu posición o subir como crítico o que sea más renombrado tu crítica, prostitución caviar. Sois youtuber y vos vas porque, porque, no sé, porque te invitan a una mal premier y es una especie de prostitución caviar. ¿Está bien? Yo, tenés dos formas de avanzar en la vida. La forma rápida o la forma sinuosa con más piedras y eso. Bueno, yo si voy a una Van Premier, seguramente suba. Si le hago una, una nota a los de Sound of Freedom, seguramente crezca también más rápido. ¿O por qué vienen los de Sano a mí a hacer una nota? Porque tengo cierto, eh, cierta cantidad de seguidores. ¿Está bien? Bueno, entonces, eh, a mí me parece bien. Yo prefiero subir de la forma más sinuosa. Capaz que nunca llegue. Pero la forma sinuosa, porque yo después puedo dar mi opinión. Y no ser cuestionado bajo ningún punto de vista. O por lo menos sí, puedo ser cuestionado porque digo estupideces. Pero no puedo ser cuestionado por una cuestión de voy a... Eh, fui acá, fui allá, mi, 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 mi... ¿Cómo se llama? Mi opinión está subvertida. Eh, pum, pum, pum. Eh, negó nuestra lista de distribución. Un pequeño grupo estableció un sistema específico donde los cineastas pueden... Acá. Eh, esto es importante. Bulture, tenemos miles de escritores en nuestra lista de redistribución. Un pequeño grupo ha establecido un sistema específico, y escuchen bien, donde los cineastas pueden patrocinar o pagar para que reseñen una película. Rotten Tomatoes ha asegurado que se toma en serio la integridad la integridad de nuestras puntuaciones y no tolera ningún intento de manipularlas y que eh, va a revisar su sistema de crítica puntuación despidiendo a los periodistas y críticos involucrados en este caso de corrupción. Como si no supieras, vos al estar cambiando tu forma de medir Dependiendo, lo que ya hablamos un ratito antes de, de review bombing eh, positivo o negativo, ya estás haciendo una especie de, de corrupción. Es lo mismo que hizo Netflix, lo mismo que hizo Netflix porque fue variando su forma de medir con los visionados, dependiendo cómo a ellos les daba mejor o les daba peor. Vamos arriba, no somos pelotudos. Paul Rechok, guionista de las obras tan importantes como Taxi Driver, afirmó: Rotten Tomatoes era uno de los peores males de la industria porque terminaba afectando al desarrollo y el éxito de los proyectos, y que la compañía manipulaba medios como que manipulaban los medios como querían los estudios no inventaron Rotary Tomatoes y la mayoría no les gusta pero el sistema está roto el público es más tonto es lo que siempre digo la gente normal no lee las críticas como las solían hacer es lo que yo digo oh, más de 140 para caracteres me da paja ver los videos del Guta porque tienen más de 20 minutos me da paja entendés, todo te da paja lo que vos querés son cosas como te lo resumo así y rápido y que te digan y ta te, te lo den todo servido no querés pensar, no querés eh, lo, como siempre yo digo mis videos pueden ser una poronga Mi, yo, el mensaje que doy puede ser comida chatarra, no te gusta tú, tú lo haces un bollo y lo tiras a la papelera de reciclaje, pero por lo menos tomate el tiempo de evaluar o de, 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 de escuchar lo que te estoy diciendo para ver si te genera al, eh, te despierta alguna duda en tu sistema de creencias en los cuales los puedas cuestionar y digas, uh, mirá, con este video del gusta, yo pensaba de una manera y ahora pienso de otra. ¿Pero por qué? Porque te invité a pensar, no porque te estoy adoctrinando. Te estoy invitando a pensar, que te fije. Entonces, cuando las cosas te dan paja, pasan esto. Sos, terminás siendo una foca. Te terminás siendo una foca porque te dejas manipular de un lado para acá, dependiendo lo que vos quieras pensar o la afinidad que tengas con algún estilo de, de, de franquicia. Es el por dónde te vas a dejar llevar. Yo quiero creer, yo quiero creer que, no sé, Marvel no me está doctrinando Entonces busco youtuber que me lleven por ese camino. No, capo, yo te invito a escuchar lo que no te gusta escuchar para ver si eso te cuestiona tu sistema de creencias. Obviamente, yo no voy a ir a escuchar a un tipo que defiende a los kirneristas. Porque ese tipo ya de por sí está defendiendo una corrupción. Ahora, yo puedo venir a escuchar, no, no, me gusta mi ley, pero no coincido con lo que dice. Soy más, en un poco más moderado porque ya viví estas cuestiones de locuras en otro tiempo que nos llevó al desastre. Pero puedo escucharlo a, un, a, un, a, una gen, a la gente de mi ley. Porque tienen buenas ideas. Por ahí no sé si están, son para este momento, pero lo puedo escuchar y me pueden hacer cambiar la cabeza porque tienen algún cierto tipo de argumentos pero no son fanáticos por ejemplo bueno eh, algo de los que estudio eh, el público es más tonto la gente normal no le critica como se dice en tomatos es algo con lo que los estudios pueden jugar por qué porque sos fácilmente manipulable porque todo te da paja porque vas a lo rápido a lo chatarra Así que lo hacen. Martínez Corcés, a su vez, confesó que el portal convierte al directo de cine un creador de contenido y al espectador a un consumidor sin riesgo. Si vos vas y mirás un videito de 5 minutos porque es rápido, ese te va a tirar toda la, la información que vos necesitas. ¿Te va a ayudar en algo la información esa? Vos esto te sentás a escucharlo como una charla de amigos y te podés poner a pensar, bueno, voy a rebatir lo que dice el Guta, está bien, no lo podés hacer conmigo. Pero en tu cabeza lo podés rebatir y te estás forjando una personalidad. Te estás forjando un punto de vista. No compras el punto de vista, que es totalmente diferente. Rotten Tomatoes es un portal de referencia para millones de espectadores y de sus puntuaciones hasta puede depender del éxito de taquilla en un producto cinematográfico. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos mucha gente foca. Lo hemos visto. Aplauden cualquier cosa. Vos le tirás una, una, una tostada y los tipos aplauden la tostada. Vos le das eh, color, le das eh, parafernalia y todo y los tipos te compran eso. Vos le das guerra con una especie de, de pseudoideología y los tipos van de eso. Porque son fácilmente manipulables. Lamentablemente nosotros compramos esa ideología para que las focas de Latinoamérica también aplaudan. ¿Está bien? Es lo que yo siempre les digo, nosotros, los argentinos y en otros lados. Yo hablo de Argentina. Eh, Muchas veces nos vienen a contratar a nosotros, una porque somos más baratos, eso ni hablar, pero otra porque nosotros resolvemos problemas. En Estados Unidos, por ejemplo, los guardavidas en, en España nos vienen a contratar acá, no por más barato, sino porque nuestro nivel de exigencia a la hora de hacer los cursos son 10 veces más, más grosos que los de, de España. ¿Entendés? O sea, estamos más capacitados. En Estados Unidos tienen más recursos, más capacitación en ciertas cosas, pero los tipos los sacás del tornillito 22XK. 47 y no saben cómo resolverte un problema. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, dame un kilo de alambre, dame una antorcha, dame cinco electrodos y poneme un parachute acá, poneme una cosa acá y te, te metemos la brida. ¿Está bien? Está bien que tenemos cosas que no están buenas, como por ejemplo lo atamos con el alambrecito y es un provisorio para toda la vida. Yo prefiero... Que a mí me den el tornillito, la herramienta que va y toda la historia. Pero si no te puedo meter la brida porque no tengo el sistema X28 para ponerte la brida, yo con un parachute, un malacate y alguna cosa me las ingenio para ponerte la brida. Pero está bueno que vaya con el tornillito que corresponde. Bueno, entonces, eh, por lo que estamos a frente uno de los casos más serios de la industria, que desde luego hará que el medio pierda mucho prestigio. Y man, vamos a ser sinceros, ¿quién en su sano juicio ya tomaba Rotten Tomatoes, tomaba eh, a tomatazos en serio? Nada. Los youtubers lo poníamos por morbo. No te estoy contando nada nuevo. Es eh, eh, más, si vos haces eh, el ejercicio de ir, yo no te quería traer eso en ese video pero si vos haces el ejercicio de ir a Rotten Tomatoes y fijarte las puntuaciones de exitazos con porongas como Marvel, y vos a veces ves que Marvel tiene más cosas que tremendos exitazos, y ahí ya te das cuenta que no tiene ningún tipo de valor, de hecho Tomatazos es el, el manados compitusa de Rotten Tomatoes, y Rotten Tomatoes fue uno de los impulsores para que se hagan eh, ¿cómo se llama, portales más serios como IMDB y un montón de otras que andan dando vueltas por ahí, o sea eh, si a vos esto te socava la industria es porque en realidad pasa como en la huelga de gozo. Están todos los actores mendigando por dos mangos con 50 cuando no se hacen cargo de que está la industria como está también por culpa de los actores, porque traen ideologías, traen estupideces y cada vez van cagando más la industria. ¿Está bien? Entonces, si una página que siempre fue media corrupta, que siempre modificó las cosas, ¿a vos te caga la industria o te, a, o te termina diciendo que eh, es una debacle en la industria porque esto, eh, hay corrupción en esto, entonces realmente no entendías nada, nada de lo que estaba sucediendo? Y como siempre digo, si no entendías nada, entonces Game Over.